Una vez más, como si le sobrara tiempo, el ocupadísimo padre Alberto Hurtado sacrificaba sus escasos ratos libres para escribir, para volcar sus pensamientos en hojas de papel que se iban acumulando incansablemente unas sobre otras. Mamá, ¿sabe lo que estoy escribiendo? ¿Mm? Algo que seguramente levantará ronchas en algunas epidermis demasiado delicadas. Pero es necesario poner el dedo en la llaga, aunque duela. Es la única manera de que las llagas cicatricen, poniendo mano en ellas. Mamá, este será un folleto o un libro, no lo sé. Todo depende de lo extenso que me salga. El título va a ocasionar de partida el primer remesón a la conciencia. ¿Es Chile un país católico? Pero por cierto que sí, hijo. ¿Cómo puedes dudarlo? Mamá, nos decimos un país católico, pero ¿actuamos como católicos? Mira, mamá, el tono general de la sociedad chilena es de una creciente paganización en todos los aspectos. El materialismo invade todas las esferas. La clase media, alta y baja se han estado alejando de los preceptos y mandamientos de la Iglesia, cayendo en la depravación moral, olvidando las responsabilidades. Se han estado convirtiendo en seres llenos del egoísmo más brutal. El pueblo está profundamente amargado, desconfiado, dolido y receloso. ¿Pero acaso su vida de hace años no era mucho más dura que ahora? Sí, mamá, claro. Pero hoy se notan más las diferencias. El pueblo no ha visto en los sectores que se dicen católicos el ejemplo, la ayuda que tenía derecho a esperar de ellos. El escándalo de los malos cristianos es el responsable de la pérdida de la fe de la gente, porque la posición y la riqueza se utilizan para proporcionarse goces y disfrutes muchas veces prohibidos, y no para ayudar al prójimo, al más necesitado, al anciano, al enfermo, al niño desvalido, o para pagar jornales más justos a los trabajadores. Sí, mamá, los malos cristianos son... ¿Cómo decirte? Son ellos los más violentos agitadores sociales, no los pobres. El libro escrito por el padre Alberto Hurtado causó no solo ronchas, sino verdadera urticaria en muchos que se sintieron tocados, aludidos, señalados. Fue un libro polémico. Nunca antes algún sacerdote chileno se había atrevido a realizar un análisis más crudo del espectáculo de la falta de espíritu cristiano en la sociedad chilena de aquellos años. Y esto no solo lo decía el padre Hurtado, sino que hasta el Papa Pío XI había exclamado: el gran escándalo del siglo XX es que la Iglesia ha perdido a la clase obrera. El Santo Padre tiene razón. Nuestra acción, o mejor dicho, nuestra inacción, es la culpable. La Iglesia será lo que nosotros seamos. Ya lo decía San Agustín cuando señaló: no hay que quejarse de los tiempos. Seamos nosotros mejores y los tiempos serán mejores. Nosotros somos el tiempo. Sí, no soy solo yo el que lanza estas acusaciones al rostro de nuestra sociedad. Ya antes lo hicieron los obispos chilenos en una pastoral. Ellos denunciaron la decadencia del espíritu religioso en nuestro país. Yo, en este libro, solo estudio las causas. Y bueno, me atrevo a señalar algunas soluciones. Sí. Porque hoy, en los medios católicos, el libro produjo escozor. Y muchos lanzaron acusaciones en contra del padre Hurtado, señalándolo como político. Y como Cristo, el padre Hurtado no se defendió. Pero su amigo de la adolescencia y a la sazón obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, él sí salió en su defensa. El libro es teológicamente intachable. Y convendría recordar
que muchos padres de la iglesia, muchos papas, han usado expresiones más fuertes que las del padre Hurtado en su libro. El libro no cayó en el vacío. Algunos lo atacaron. Esto es inconcebible, chocante. Causa desazón comprobar que estas acusaciones sean hechas por un sacerdote que se supone debe ser un dechado de dulzura y mansedumbre, señores. Estas palabras más parecen provenir de boca de un resentido social. Ay, tienes toda la razón, Francisco Javier. Es intolerable que se acuse de este modo a los que tenemos la suerte de tener algunos medios económicos. Bonito sería que empezáramos a repartir nuestro dinero entre los necesitados. ¡Ja! Nuestra fortuna se iría al diablo, sencillamente. Pero también el libro del padre Hurtado produjo reacciones positivas entre los jóvenes católicos. Ya era hora de que alguien se atreviera a ponerle el cascabel al gato. Sí, dijo las verdades por su nombre. Claro, porque ocurre que mucho le da mejor comida a su perro que la que le dan al pobre que llega a pedírsela a la puerta de su mansión. Es bueno que todas esas cosas las diga un cura, porque si así es posible que le hagan caso. Porque si la dijera un político, lo acusarían simplemente de revoltoso, de agitador, qué sé yo. Tienes toda la razón. Pero ¿sabes algo? Mira, lo mejor de este libro es que nos señala un camino a todos los jóvenes. El camino correcto. Y no el equivocado. Porque ese camino por el que camina tanta gente, por el que transitan algunos. Es lógico que uno quiera triunfar en la vida, tener éxito, alcanzar una posición social y económica. Eso es cierto, estamos de acuerdo, ¿no? Pero que eso no nos haga olvidar a los demás, a los que pueden recibir por nuestro intermedio la ayuda de Dios. A mí me gusta ese cura. Me gusta. Es harto choro. Bien achilenado para sus cosas. Deberíamos juntarnos todos los jóvenes e ir a verlo. Decirle que pensamos como él, que nos guíe, eso, que nos oriente para ser buenos cristianos. Tienes toda la razón. Críticas y acusaciones. Algunas críticas favorables, otras desfavorables. En todas las esferas, en todos los planos y niveles, e inclusive entre los propios sacerdotes. Yo estoy con el padre Hurtado, porque él sintió el deber de no guardar silencio, la obligación de no guardarse, de no callarse las soluciones a este problema real. Él señala con dedo acusador el, o mejor dicho, al catolicismo mal vivido, mal entendido. La verdad es que yo también estoy acorde con él. Porque es como cuando Cristo clamaba en el desierto. Y este desierto de la gran ciudad, poblada de multitudes sordas, es peor que el desierto de Cristo. Sí, claro que sí. Era necesario que alguien se pusiera a clamar por la obligación de poner en práctica urgentemente las doctrinas de justicia social predicada por los papas. Y si no lo hacen los mismos católicos, menos lo harán los no cristianos. Lo acusaron de hacer política, de causar división entre los católicos. Pero muchos, muchos lo aplaudieron y admiraron. Y él, avanzando por esa senda de miel y vinagre, no abandonaba su sonrisa, su paso ágil. Y cuando le preguntaban cómo estaba, contestaba con su frase ya tradicional: ¿Que cómo estoy? ¡Contento, señor, contento! Queso. ¿Pero de dónde has sacado este tremendo queso, hijo? Un regalo de uno de mis alumnos. Es del sur y sus familiares le mandaron una encomienda. Bueno, se lo he traído a usted. Pero esto me va a durar por lo menos un año, qué sé yo. ¿Un año? Eso es lo que usted cree, porque ahora mismo entre usted y yo nos vamos a comer por lo menos la mitad. Pero asado a las brasas, ¿eh? Ahora mismo voy al patio a encender el brasero. No, no, Alberto, deja, hijito. Le pediré a Maruja que lo haga. Déjame disfrutar de tu compañía.
Está bien, mamá. Me voy a sentar aquí, a tu lado. Marujita, venga, por favor. Mamá, ¿se acuerda del Rucio Salinas? Pero cómo no, hijo. Es uno de los que te acompañaba a esas visitas que hacías cuando muchacho a las poblaciones del Mapocho. Sí, y luego a las del albergue de Avenida Mata, cuando trajeron a los obreros cesantes de las salitreras. Bueno, mamá, mira, resulta que al Rucio Salinas... ¿Me llamaba, señora Anita? Ah, sí, sí, Marujita. Ah. Mira, llévate este queso a la cocina y cortas un buen trozo. Mm. Luego lo cortas en cuadritos más o menos grandecitos y los colocas en una fuente. Ya, muy bien. Después enciendes el brasero y te quedas vigilándolo en el patio. Una vez que estén solo las brasas, lo traes acá. Luego la bandeja con los trocitos de queso. Ah, y no te olvides de traer dos palitos con punta para asar el queso en el brasero. Ah, sí, señora, voy al tiro. Espere, espere, señora Maruja. ¿Sí? Es mejor que traiga tres de esos palitos. ¿Tres, padrecito? ¿Pero para qué si usted y la señora nomás? No, señora Maruja, usted no sabe contar, mire. Somos uno, dos y tres. ¿Yo también? Pero claro, usted también es parte de esta casa, ¿no? Ah, gracias, padre Alberto. Voy al tiro a encender el brasero. Es buena mujer esta señora Maruja. Sí, muy buena. Bueno, pero algo habías empezado a contarme de tu amigo, el Rucio Salinas. Y ahora he recibido noticias de que lo acaban de nombrar obispo auxiliar de Santiago. Oh, okay. Para ayudar a nuestro arzobispo, Monseñor José María Caro, que ya está algo viejito. Me alegro mucho por ese antiguo amigo tuyo. Es bueno que le reconozca los méritos a la gente. Y supongo que ya estará en Santiago, ¿no? No creo. El nombramiento fue muy reciente. Siempre lleva un tiempo dejar todo listo y buscar sucesores allá en Temuco, en fin. No es llegar y llenar una maleta con ropa y tomar el tren más próximo para Santiago. Bueno, yo voy a esperar un tiempo prudencial y luego, estimando que ya se encuentre en Santiago, le voy a hacer una visita. Será bueno volver a abrazar al Rucio Salinas. ¿Qué pasa, Alberto? Sí, monseñor. ¿Qué es eso de que me dijiste monseñor y no Rucio como hace años, eh? Es que la amistad no solo está en las palabras, amigo mío, sino en el alma, en el corazón. Si te llamo monseñor, es porque también siento respeto por ti. Bueno, de modo que de regreso a Santiago, una gran alegría para quienes le queremos, monseñor. Gracias. También la alegría es mía, por supuesto. Te agradezco que hayas acudido a mi llamado, Alberto. La verdad es que pensaba venir antes, pero estimé esperar un tiempo prudencial, darle tiempo para que se estableciera, tomara posesión de su cargo, todo eso. No quise importunarlo. Bueno, ya estás aquí, y eso es lo importante. Mira, sé de tu dinamismo en cada acción que emprendes, el entusiasmo que inculcas en tus colaboradores, la fuerza que inyectas con tu ejemplo en los demás. Pues bien, he estimado prudente recurrir a ti para una labor muy importante. ¿Sí? Usted dirá, monseñor. Pude constatar con la lectura de ese libro que publicaste hace algún tiempo las ideas certeras que tienes, la claridad con que ves la situación. Y también me he enterado de los comentarios favorables y entusiastas de multitud de jóvenes, de universitarios, de liceanos, de jóvenes trabajadores. Sí, sí, tuve esa suerte, monseñor. Incluso muchos me visitaron expresando su interés en hacer cosas, en participar de alguna obra en bien del prójimo o de la comunidad. Pues ahora tendrás la oportunidad de hacerlo. Porque he decidido solicitarte que me sirvas como asesor para la Acción Católica, para la rama juvenil de la Acción Católica de Santiago. Tu entusiasmo juvenil, tu carácter animoso, te hacen ideal para este puesto. ¿Qué decides? Pues claro. Acepto encantado, monseñor.
Claro que naturalmente deberé pedir la autorización de mis superiores de la Compañía de Jesús. Pero naturalmente, hombre. Es lo que corresponde, ¿no? Le agradezco este ofrecimiento, monseñor. Este apostolado entre los jóvenes es algo que siempre me ha atraído. Ellos tienen la fuerza, el entusiasmo, la fe y la juventud. Ellos, los jóvenes, pueden abrir los nuevos caminos hacia Dios, ya que los antiguos caminos se han cerrado, porque son pocos los que han transitado por ellos. Sí, monseñor. Acepto encantado esta misión y este apostolado. El Rucio Salinas, el amigo de adolescencia del padre Hurtado, se desempeñaba como obispo de Temuco cuando le nombraron obispo auxiliar de Santiago. El propósito de tal nombramiento era para que ayudase al ya anciano arzobispo de la capital, monseñor José María Caro. Es grato volver a verlo, monseñor Salinas. Tal parece que no han pasado los años por usted. ¿Pero qué pasa contigo, Alberto? ¿Qué es eso de decirme monseñor y no Rucio como hace años, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que la amistad no solo se refleja en las palabras, amigo mío, sino también a través del respeto, la consideración. Bueno, de modo que de regreso en Santiago, es una gran alegría para quienes le quieren y estiman, monseñor. Gracias. Y también la alegría es mía, Alberto. Te agradezco que hayas acudido a mi llamado. La verdad es que pensaba venir antes, pero estimé prudente esperar algunos días. Darle tiempo para que se estableciera, tomara posesión de su cargo y deberes. No quise importunarlo. Pero ya estás aquí. Y eso es lo importante. Mira, Alberto. Sé de tu dinamismo en cada acción que emprendes. El entusiasmo que eres capaz de inculcar en la gente que colabora a tu lado. De la fuerza que inyectas con tu ejemplo en los demás. He estimado prudente recurrir a ti para una labor importante. ¿Sí? Usted dirá de qué se trata, monseñor. Mira, leí ese libro que publicaste hace algún tiempo acerca de la crisis de espiritualidad, de cristianismo en nuestro país, ¿recuerdas? Sí. Bueno, también pude constatar el resultado que produjo la lectura de ese libro tuyo. Estoy enterado de los comentarios entusiastas, favorables de muchísimos jóvenes. Jóvenes universitarios, liceanos, trabajadores. Sí, tuve esa suerte, monseñor. Incluso me visitaron expresando su interés en hacer cosas, en participar en alguna obra en bien del prójimo o de la comunidad. Pues ahora tendrán oportunidad de hacerlo, Alberto. Porque he decidido solicitarte que me sirvas como asesor de la Acción Católica. La Acción Católica, rama juvenil de Santiago. Tu entusiasmo de joven, tu carácter animoso, te hacen muy apropiado para este puesto. ¿Qué decides? Bueno, pues, claro. Acepto encantado, monseñor. Bueno, naturalmente deberé pedir la autorización de mis superiores de la Compañía de Jesús. Por supuesto, naturalmente. Es lo que corresponde. Bien. Monseñor, yo le agradezco este ofrecimiento. Este apostolado entre los jóvenes es algo que siempre me ha atraído, porque ellos tienen la fuerza, el entusiasmo, la fe incontenible de la juventud. Ellos, los jóvenes, pueden abrir los nuevos caminos hacia Dios, ya que los antiguos caminos se han cerrado, porque han sido muy pocas las personas que han transitado por ellos. Sí, monseñor, acepto esta misión y este Gracias. Apostolado. La Acción Católica de Santiago era un organismo que existía desde hacía 10 años. Pero fue necesario el asesoramiento del padre Hurtado para que adquiriera fuerza,
dinamismo, espíritu. La verdad es que no se sabía de dónde sacaba tiempo para ocuparse de tantas cosas al mismo tiempo este padre Hurtado. Debe ser triste tener todo el tiempo del mundo y no tener nada que hacer. Quizás por eso yo siempre ando alegre, porque gracias a Dios todo mi tiempo está ocupado. Mis clases de religión en el Colegio San Ignacio, la dirección espiritual de los alumnos mayores, la atención de la Congregación Mariana de Jóvenes, clases de cultura religiosa en la Universidad Católica, la dirección de la Casa de Ejercicios Espirituales de Marruecos, que muchos han empezado a llamar Padre Hurtado, la recolección de fondos para terminar las instalaciones del noviciado, mis retiros espirituales de vez en cuando, las predicaciones y charlas que me piden realizar, más la atención a tantas personas que acuden por un consejo o una orientación. Bueno, falta poco para que en algún rato libre me ponga a hacer adobes. El padre Hurtado se levantaba a las 5 de la mañana y a eso de las 11 de la noche, cuando presidía las reuniones de los muchachos de la Acción Católica, el sueño, el cansancio lo acometía. Claro que visitar a los enfermos del hospital los domingos es una buena labor, ¿eh? Pero lo importante no es lo que les llevemos, sino cómo se las entregamos. No son las cosas materiales, sino la disposición espiritual con que les hacemos entrega de tales cosas. Por ejemplo, frutas, revistas, galletas. Mira, lo que pasa es que, no sé, algunos de nosotros somos muy, bueno, muy fomes. Somos incapaces de sonreír, de decir una frase cariñosa. Pero eso no significa que por dentro no sintamos satisfacción, alegría de estar con los enfermos, de sentir cariño por ellos. Sí, pero ellos necesitan nuestro afecto, ellos necesitan demostraciones visibles de nuestro cariño. Yo creo, es mi opinión, que tenemos que romper nuestro cascarón, la armadura con que nos rodeamos y mostrarles que somos personas, muchachos de carne y hueso y con un alma por dentro. A ver, niños. Hola, padre. A ver, creo que... Estaba diciendo ella. Hola, padre. Creo que ya... es demasiado tarde para discutir este asunto. Va a ser casi la medianoche. Ustedes se han levantado temprano para ir a sus colegios o a sus trabajos. Y yo también. De modo que... a dormir, patroncito. A dormir. Ya, vamos andando. Espere un momento, un momento. Padre, por favor. Mire, quiero que me aclare una duda que tengo. ¿Sí? A ver. Mire, sabe, yo soy poco expresiva. Me cuesta manifestar mis sentimientos, pero eso no significa que sea dura o indiferente a los problemas o el dolor del prójimo. Lo siento como mío, pero no lo demuestro. Mi cara permanece seria, sin expresión. Bueno, vamos, eso no tiene ninguna importancia. Bueno, por supuesto que es importante poder saludar con una sonrisa, entregar un obsequio, una ayuda con una sonrisa. Pero si eso no es posible, no importa. Lo que sí es importante es el saludo, el obsequio, la ayuda que se da. Ya lo dijo Cristo una vez. ¿Cómo reconocer a los buenos y a los justos? Muy sencillo. Por sus obras. Por sus obras, no por su actitud, ni por sus palabras. Yo me enorgullezco de lo que ustedes hacen, porque tal parece que los demás están corroídos por el egoísmo, la sed de placer, el temor al esfuerzo y al sacrificio. Incluso han perdido la alegría. Debemos tener una vida íntima, profunda, estar constantemente preguntándonos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa respuesta nos señalará siempre lo que debemos hacer. Siempre. No falla nunca. Gracias, padre. Gracias. Es usted un buen jefe. El mejor, ¿sabe? Hija, gracias. Al respecto hay un aforismo inglés que dice lo siguiente. Toda empresa requiere de tres hombres. Un soñador, un trabajador y un organizador. El jefe... debe ser el resumen, la síntesis de los tres. ¿Ah?
Bueno, bueno, pero basta de charlas. Y a dormir, muchachos, a dormir. Ya es tarde, ya vamos, 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 vamos. Para los jóvenes, la persona de Cristo comenzó a ser una realidad, a tomar forma y cuerpo, a tener un atractivo que las decimonónicas y quizás tediosas explicaciones del catecismo o del evangelio habían sido incapaces de lograr. Cristo ya no era un hombre oculto en una nebulosa, sino que ahora era el jovencito de la serial, el vecino de al lado, el amigo, el compañero, el héroe, el hermano, que era capaz de darse hasta morir por hacernos un favor o por salvarnos. Ese era el Cristo que el padre Hurtado había sembrado dentro del alma de los jóvenes. Más aguda que la crisis económica, que es atroz. Más grave aún que cualquier conflicto internacional, que cualquier guerra sangrienta, es la actual crisis de hombres. En Chile hay una profesión vacante que ya nadie sigue. La de hombre, capaz de hacerse cargo de sus responsabilidades, de cumplir con sus compromisos ante Dios y ante los demás hombres, de cumplir con su palabra empeñada. Para que el hombre cristiano pueda cumplir con su misión, tiene que tomar una posición heroica, salir de su concepción cómoda y burguesa. O sea, para ser más claro, tiene que tomar al pie de la letra las enseñanzas de Cristo en forma total. Dios no es totalitario, pero es exigente. Dice, el que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y sígame. El grano de trigo que espera dar fruto debe morir primero. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y en vez de mirar hacia adelante, mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. El padre Hurtado se acostaba en la primera hora de la madrugada y se levantaba al amanecer. Apenas dormía unas 5 horas. Ponía el despertador a las 5, pero se dormía tan cansado que muchas veces se levantaba creyendo que la campanilla ya había sonado. Primero me daré una afeitada y luego me meto a la ducha. Así ya despabilado iniciaré mis ejercicios espirituales. ¿De nuevo el despertador? ¿Pero qué hora es entonces? ¿Recién las 5? Vaya, tal parece que me levanté una hora antes creyendo que había sonado el despertador. Recién ahora son las 5. Al llegar el año 1942, la situación se le presentó insostenible al padre Hurtado. Los malos cristianos se sentían señalados, acusados por él, y lo criticaban despiadadamente. Y el padre Hurtado entonces tomó una decisión. Su renuncia, padre Hurtado. Sí, monseñor. Creo que es necesario. No quiero servir de división entre los católicos. Oh, usted no divide, une, crea conciencia, aunque sí denuncia, tal como lo hizo Cristo. Muy duras son las críticas que se me hacen, monseñor. Crueles los ataques. Yo los he soportado, pero me di cuenta que pueden estar causando división, y eso no lo quiero. Se me acusa de estar influido por cierta política partidista, pero yo sé que he tenido gran cuidado en no inmiscuirme en tales materias. También se me acusa de ser peligrosamente avanzado en materia social.
Pero yo solo me he basado en las encíclicas de los papas y en las declaraciones de la Conferencia Nacional de Obispos de Chile. Se me critica como vehemente, apasionado, poco prudente. Sí, 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 lo sé. Me han hecho llegar algunas cartas señalando las críticas que usted indica. Pero yo, sin embargo, no comparto esas opiniones, ¿eh? Usted tiene toda mi confianza y también mi bendición para todo lo que está haciendo. Yo quisiera renunciar, monseñor. Oh. Sí, renunciar. Sin embargo, no quiero que mi decisión se considere falta de sumisión, sino un sincero afán de no dividir, de no dispersar el rebaño de Dios, monseñor Caro. Y yo creo que jamás ese rebaño ha avanzado con tanta alegría hacia el redil de Dios. Bueno. Haremos esto, Padre Hurtado. Le daremos tiempo al tiempo. Usted siga adelante con su labor, no haga caso de las críticas. Siempre los perros ladran porque alguien va avanzando. Así que deje pasar el tiempo. Y si luego usted mantiene la misma decisión, bueno, me veré obligado, muy a mi pesar, a aceptar su renuncia como asesor de la Acción Católica Juvenil. Pasaron 2 años, pero no las críticas y acusaciones. De modo que, en 1944, el padre Hurtado solicitó de nuevo, y más firmemente, le fuera aceptada su renuncia. Y le fue aceptada. No, no, no. Nosotros no lo aceptamos. No entiendo. No, no, no. Ninguno de nosotros está conforme con que le hayan aceptado su renuncia, padre Hurtado. Padre, eso que han hecho con usted, yo no lo aguanto. No, yo tampoco. No, yo también renuncio a la Acción Católica y me voy ahora mismo también. Todos renunciamos. Es ese famoso pago de Chile, que una vez más se le da a alguien que solo quería hacer un hecho bueno, una buena obra. Esto nosotros no lo vamos a permitir, así como así nomás. Yo ahora mismo renuncio. Miren, yo por lo menos renuncio y yo me mando a cambiar, padre. Escuchen, escuchen. Escúchame tú. Si en algo me estimas, y si por esa estimación que me tienes quieres retirarte, te pido que no lo hagas. Sigue trabajando. No ha ocurrido nada. Solo soy yo el que se irá. Dios seguirá aquí con ustedes y con quien venga a reemplazarme. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Yo no soy el que ha logrado la unión entre ustedes, los jóvenes. Ha sido el amor de Dios. Por eso, aunque yo me aleje, la unión debe seguir. Además, ¿quién dice que esto sea malo para mí? Es posible que Dios tenga destinada para mí otra labor tan importante y tan placentera como esta que he realizado aquí junto a ustedes. ¿Van a estar ustedes contra los designios de Dios? ¿Contra los planes que Dios me tiene en carpeta? No, 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 ¿verdad? ¿No? Ya, ya. Arriba el ánimo, muchachos. A seguir trabajando con Dios y para Dios. Él es el patrón, el guía. Yo no. Constantemente, el padre Hurtado dirigía retiros espirituales a jóvenes, empleados, obreros, oficinistas, trabajadores en general y dueñas de casa. Fue en uno de estos retiros para señoras cuando se produjo un gran acontecimiento para el padre Hurtado y también para la sociedad chilena en general. Era el 19 de octubre de 1944. Queridas señoras, cuando recordamos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, nos parece quizás que es solo una metáfora, un juego literario y no una verdad. Pero no es una figura poética, sino una realidad. Cristo de verdad multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces, de tal manera que alcanzó para alimentar a toda una multitud. ¿Cómo lo hizo?
Antes que nada, inspirado por el amor al prójimo, viendo las necesidades urgentes y angustiosas de muchos prójimos. Y luego Dios, viendo este amor, esta preocupación, naturalmente puso sus manos en esa multiplicación de los bienes. Sí, yo creo firmemente que aún en nuestros tiempos es posible que... ¿Cómo? Pero es posible, señor. Sí. Sí. Tiene que ser posible si repetimos aquella situación. Hay necesitados, hay hambrientos, hay desamparados. Hoy hay prójimos que necesitan de ayuda. Y para multiplicarla y hacer posible que alcance para todos, solo debemos actuar con amor. Y así, Dios de nuevo, como hace casi 2000 años, pondrá sus manos en este asunto y multiplicará la ayuda haciéndola alcanzar para todos los necesitados. Mis queridas señoras, hermanas mías, Dios me ha iluminado. Nosotros, todos nosotros, uniendo nuestro amor por el prójimo, también podremos multiplicar los peces y los panes. A imitación de Cristo, también podremos repetir el milagro si actuamos con amor al prójimo y amor a Dios.